Juli. Con is School of Physical and Mathematical Science is here. Yeah. Nice. Carry on, please. Because it's very huge university. Very huge. Yes, and I need to record this actually because it's very huge university. Exactly, this is. Yeah. Okay. Wonderful. Very huge university. Okay. Escribiendo. Estoy en Nanyang Technological University o la Universidad de Nanyang en Singapur. Es hermosa, es inmensa. Esta parte solamente es una partecita de la universidad. Estoy en la Escuela de Física y Mathematical Science. Estoy en la Escuela de Física y Ciencias de Matemáticas. Voy a entrar. Estoy buscando unos amigos. He venido desde Japón a buscar unos amigos y luego me voy a Inglaterra. Tengo que hablar con unos patas. Es hermosísimo la universidad. Aquí está el logo. Division of Chemistry and Biological Science. Aquí está Nanyang Technological University. School of Mathematical. School of Physical and Mathematical Science. Es una universidad inmensa. Los ascensores. Estoy solamente en una escuela. Vamos a ver qué dice acá. Bueno, acá tengo varios amigos. Hoy día me voy a esconder de unos y voy a visitar a otros. A ver, vamos a ver. Level 1, level 2, level 3. Tengo que encontrar su oficina. A ver. Division of Chemistry and Biological Chemistry. Division of Mathematical Science. Division of Physics and Applied Physics. A ver, ¿qué oficina es este pata? ¿Dónde me tengo que ir? Acá está. A ver, aquí está, aquí lo apunté. School of Physics, Division of Physics and Applied Physics. Division of Physics and Applied Physics. Ok, esto es acá, creo. Division of Physics and Applied Physics, es acá. Ahora es en la oficina 0304, o sea, tercer piso. Tercer piso, cuarto. Está cerrado esto. Es para entrar con código. Entonces voy a entrar por los ascensores y lo voy a llamar. ¿Qué hay aquí? Sala de espera. ¿Propaganda de la universidad? Bueno, en fin. Vamos a ver. Hermosísimo está. Las escaleras. Keep door doors. Push pull. Ok. Tercer piso creo que es 0304. O si no, le llamo por teléfono. Third floor. Door opening. Door closing. Door closing. Si no, le llamo por teléfono al final, pues para ver si es que ya llegó, porque me dijo que iba a estar temprano editando clases. Este es la única inmensa, bacán esta universidad. Bacán. Yo recuerdo que aquí es la oficina de un amigo mío, una amiga. Le pasaré, ahorita no habrá llegado, no creo que haya llegado, debe estar durmiendo. Ahora tengo que ir a la oficina, vamos a ver. ¿Qué oficina tengo que ir? PA3. Esto es 0403 0104. Ya, está por acá. Está por la izquierda. A ver, 0301 a 0321. A la derecha tengo que ir. Allá, hacia la derecha. Ya hacia la derecha. Ñovas. La Universidad de Nanyang. Hermosísimo. SMBS Group Club.
0304. Vamos a ver si está por acá. Ya, tengo que esconderme de unos amigos y buscar a otro amigo. Porque los otros amigos no le han dicho que estoy, he llegado. Entonces estoy cayendo de sorpresita. Y me estoy escondiendo porque no voy a... los papers que han publicado últimamente. Los artículos que han publicado recientemente estos grupitos que están acá. Interesante. Es temprano, llega bien temprano. Ya, a ver, 304. Peace Poster. Ya, ¿dónde está? Vamos a ver. Bueno, sigo grabando luego, ¿ya? La universidad en Nanyang es grandísimo. Bueno, sigo grabando luego. Bueno, parece que al parecer he llegado muy temprano. No hay mucha gente, recién está empezando a llegar la gente. Bueno, vamos a ver. ¿Quién viene allá? Bueno, no veo a mis amigos, todavía no llegan. Muy temprano. A seguir grabando por acá mientras que no, mientras viene Condensed Matter Theory. Condensed Matter Theory. Impresionante esta universidad, bien grande. Computational Physics. Hermosa universidad. Hermosa universidad esta. ¿Qué por acá? A ver. Propaganda de la universidad. División Matemáticas. Y dando la vuelta. Bueno, ya ahí la gente ya está llegando, ya llegó prácticamente un montón de gente ya comiendo, tomando desayuno. Y voy a ver si es que ya llegó el amigo. Vamos a entrar. Entrar a buscarlo. Impresionante esta universidad, es bacán. Bueno, voy a seguir grabando, ¿eh? Es bonita esta universidad. Nanyang Technological University. Francamente es hermosa. Bueno, acá en esta página, en este periódico mural he encontrado algo interesante. Hay algunos grants acá, algunos financiamientos. Hay uno que me llamó la atención acá. Este de acá. Que dice que es de National Research Foundation Fellowships. Este es de, mira, del 2010, o sea, es una noticia antigua. Pero viendo acá, encontramos a alguien que ha ganado. Cristos. La muerte, Cristos. Dice que cuánto dan, vamos a ver. Aquí está. Dice Application for 2010 are now open. O sea, es una noticia antigua. Hasta 5 años de research
por un financiamiento de hasta 2 millones de dólares. Interesante. Entonces, sería bueno ver ahí, a ver si es que pido algo.